Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jamie Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Anteriormente había comenzado con una serie de videos donde les explicaba algunos materiales que podemos cortar con nuestra Scan & Cut y empecé esa serie hablándoles un poco sobre papeles. El día de hoy les vamos a dedicar este video exclusivamente al foamy o también conocido como la goma eva. Es un material que muchos de ustedes cortan y tienen muchas preguntas para poder cortar y sacar proyectos muy lindos en este material, así que en este video les voy a dejar los tips y truquitos que yo uso para cortarlo y sacar cosas muy lindas, así que comencemos. El primer tip que necesitan saber es que este material podemos cortarlo hasta 3 milímetros de grosor, por lo tanto vamos a utilizar nuestra cuchilla universal que es de color negro. Nosotros el foamy solamente lo vamos a cortar con esta cuchilla en las referencias de X y en las referencias CM podemos cortarlo con la cuchilla morada que es de corte profundo. Existen algunos foamys que son de baja calidad y necesitamos cortarlos sin tanta presión, por eso es recomendable para la CM en algunos tipos de foamy cortarlo con la cuchilla celeste o de color azul. Todo depende de la calidad del foamy para que ustedes sepan si la cuchilla es correcta o no. Entre más espumoso sea el foamy, es de mala calidad. Entonces, si tienen este tipo de foamy, córtenlo con la cuchilla azul, en el caso de las CM, y en el de las DX, sí o sí lo debemos cortar con la cuchilla negra. Ese es nuestro primer tip. Lo segundo que debemos saber para cortar el foamy o la goma eva es que tenemos que usar nuestro tapete de sujeción alta, que es de color morado, tanto en la parte de la flechita como en la parte de abajo. Este tapete es el que tiene muy buena sujeción, por lo tanto aquí es donde vamos a acomodar nuestro material, ya que como es un material tan grueso y flexible, si no tenemos buen adhesivo en nuestro tapete, se nos puede mover o se nos pueden hacer ondas en la parte interna mientras estemos cortando alguna figura y se nos puede mover durante el corte, así que lo más importante es utilizar el tapete morado de alta sujeción o si se nos acaba el pegante aplicarle bastante para que tenga mucha fuerza en el momento de cortar este tipo de material ya que es tan flexible y tan gomoso. Un dato extra que es importante que sepan es que cuando la máquina está cortando materiales gruesos, sea foamy o cualquier otro tipo de material con nuestra cuchilla negra, ella va a detectar que el material es grueso y va a preferir hacer dos o tres cortes dependiendo el grosor del material y cómo ya su cuchilla está desgastada. Entonces en la pantalla les va a salir un anuncio de que se actualiza el tiempo de corte. ¿Por qué? Porque ella ya no va a hacer solamente un corte, sino que va a preferir pasar dos o tres veces lo que ella vea necesario para que el corte termine quedando perfecto. Por eso es necesario que nuestro tapete tenga buen adhesivo, porque si pasa varias veces, nuestra figura no debe moverse. Si se mueve, ahí es cuando tenemos problemas. Entonces, si le sale ese anuncio, es normal y es al contrario una ventaja que debemos ver en nuestra máquina, que nos perfeccione el corte. Pero para que esto no nos salga mal, el tapete sí o sí debe tener buena adhesión. Ahora les voy a mostrar algunos tipos de foamy que existen o que yo conozco para que ustedes vean la forma correcta de cortarlos y que no vayan a desgastar tampoco su cuchilla o que les vaya a cortar de forma imperfecta. El primero de estos es el foamy normal, el que todos conocemos, que viene de un solo color por ambos lados y no tiene nada raro o alguna textura extra. Este tipo de foamy lo vamos a acomodar en nuestro tapete muy normal, pegándolo muy bien, y ustedes van a darse cuenta que teniendo buen adhesivo en el tapete ustedes van a poder cortar las formas que quieren sin tener ningún inconveniente. Entonces el foamy plano de color, de colores neón, colores normales, lo pueden cortar colocándolo en el tapete de cualquier forma y por cualquier cara. El segundo tipo de foamy que conozco es aquel que está estampado o impreso, algo como esto, como este otro,
o como este azul que tiene unos brillos que parecen foil, pero no tienen ninguna textura que sobresalga. Este tipo de foamy, por ejemplo, estos dos de aquí son más delgaditos que este. Cualquiera de los tres me puede funcionar con tal de que no sean más gruesos de 3 milímetros. Y lo que hacemos es colocarlo en nuestro tapete por cualquiera de las dos caras, no hay ningún problema. Podemos cortarlo por delante o por detrás, pero siempre lo importante es que nuestro tapete tenga buen adhesivo. Por ejemplo, en este tipo de foamy que es más grueso que estos dos, yo le pondría un pedacito de cinta alrededor para que las puntas no se me vayan a levantar mientras está cortando y de pronto se me enrede mi máquina allá adentro y me pare el corte, aunque esté cortando bien, pero simplemente por una punta que se levante se puede enredar y me puede parar todo. Entonces, para que eso no les pase, colóquenle cinta a los foamies más gruesos alrededor, por más de que adentro tengan buen adhesivo. El tercer tipo de foamy que conozco y que todas conocemos y nos enamora es ese foamy con escarcha o con glitter, que es este que está aquí, que lo podemos cortar en nuestra máquina y esto viene ya con una escarcha supuestamente pegada al foamy, pero en algunas ocasiones esa escarcha no es tan de buena calidad y lo que hace es que suelta, y si nosotros lo cortamos normal nos puede quedar pedacitos de esa purpurina pegadas a nuestra cuchilla y eso va a hacer que en los momentos del corte nos dañe nuestra figura y nos desgaste la cuchilla, entonces va a perder vida. Por lo tanto, yo les recomiendo cortar este tipo de foamy al revés, con la escarcha mirando hacia el tapete. Por supuesto, esto va a hacer que nuestra cuchilla nunca se entere de que está cortando un material extraño, sino que está cortando un material grueso y ya, que no tiene ninguna textura, porque lo que va a tocar es la parte lisa. Entonces nunca se va a enterar de esto y también vamos a hacer que nuestro tapete se ensucie porque vamos a tener las escarchas aquí y se puede quedar pegada, pero no importa porque recuerden que nuestros tapetes se pueden lavar y aquí tienen un video de cómo limpiarlos. Entonces la forma correcta para mí y lo que les recomiendo es cortarlo al revés, que la escarcha mire hacia el tapete, con eso evitan que su cuchilla se desgaste o que el escáner se ensucie, pero que sí se ensucie el tapete, que al final lo podemos lavar. Y con eso, al pegarlo al revés, no vamos a tener ningún inconveniente en el momento del corte. Este tipo de foamy que tengo yo aquí es un tipo de foamy adherible, que tiene aquí adhesivo y este papel es como su protector. Este es exactamente igual, lo tenemos que cortar completo, este no se corta por la mitad, porque el grosor del papel y del foamy es distinto, entonces necesitamos cortarlo completo. Pero también no lo corta como cualquier otro tipo de foamy, pero siempre mirando hacia el tapete, la escarcha hacia el tapete, para que la cuchilla nunca se entere de que estamos cortando un material diferente y nos pueda dañar el corte o hacer que la cuchilla pierda filo. Entonces ese es el tip que les recomiendo para este tipo de material. Y por último les tengo un tipo de foamy que realmente conocí hace muy poco y es este con textura de toalla. Realmente tiene esa textura y es muy bonito y los proyectos que podemos hacer con este material son muy lindos. Entonces este tipo de material pasa lo mismo que con el glitter, al tener una textura tan diferente y tan porosa es recomendable cortarlo al revés. Con eso nuestra cuchilla nunca se entera de que está cortando un material extraño y no se nos va a desgastar tanto como si estuviéramos cortando otro material. Entonces por eso es recomendable cortarlo al revés y por supuesto también se nos va a ensuciar nuestro tapete, así que tendríamos que lavarlo. Con este tipo de materiales, tanto el toalla como el glitter, es aún más necesario tener buen adhesivo en el tapete para que no se nos vaya a mover, porque esto al tener textura y poritos no va a quedar tan sujeto, así que entre más pegante tengamos, mucho mejor. Respecto al foamy, les cuento que vamos a tener un video después de este, que es hacer un proyecto con todos los materiales o todos los tipos de foamy que les mostré hoy, para que vean cómo se corta ya el proceso de corte y lo que podemos crear con estos materiales. Entonces esperen ansiosos ese video y si les gustó este, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir para que más personas aprendan las maravillas que podemos hacer con nuestras CanAnCat. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!